Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? Bienvenidos todos. Es una vez más un privilegio estar juntos. Bienvenidos los que vienen por primera vez. Vamos a darles un aplauso especial otra vez a los que vienen por primera vez. Porque es muy padre llegar a un lugar y que te reciban con mucho cariño. Y queremos que cada uno de los que están aquí por primera vez sepan que les amamos, aunque no los conocemos, pero ya los amamos. Y esta es su casa y estamos para servirles. Entonces, sean bienvenidos. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón a todo lo que Dios quiera hacer el día de hoy. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, pues vamos a prepararnos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta noche. Una vez más, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de estar juntos, de recibir tu palabra. Señor, te exaltamos y te damos la gloria por todo lo que en este lugar suceda, porque eres tú y porque es tu Espíritu Santo el que ministra, el que toca, el que llena, el que restaura. Así que, Señor, nos disponemos todo nuestro ser para recibir de ti en esta noche, y a ti sea la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quise nombrar esta conferencia de esclavitud a libertad. Y vamos a ver una palabra que ya conocemos, pero vamos a verla, que está en Isaías 58:6. Y dice así: si traes tu Biblia, puedes leer tu Biblia. Y si no, bueno, estará en las pantallas. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y cuando escuchamos esto, a veces a lo mejor podemos recordar alguna condición en la que vivimos, o tal vez estamos recordando algo que nos está ligando, algo que nos está esclavizando, algo que nos está atando hoy en día. Pero bueno, vamos a ver qué son ligaduras. Una ligadura es una atadura que ciñe o sujeta. También está definido como el impedimento moral u obligación que dificulta la ejecución de una cosa. Cuando hay algo que no te permite hacer algo que tú deseas hacer, no te permite llegar a algún lugar donde tú quieres llegar, es algo que te está impidiendo, ¿no? También otra definición de ligadura es nudo, lazo, y también es sujeción que une una cosa con otra. Ya más o menos podríamos tener una idea de lo que es una ligadura, pero es bueno que vayamos tratando de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a analizar nuestro corazón, si es que nuestro corazón se encuentra en alguna situación de atadura, de ligadura, de opresión. Ahora, ¿qué es opresión? Dice el diccionario que opresión es tiranía, es esclavitud. ¿A cuántos aquí les encantaría ser esclavos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, está bien. Dice: es despotismo, avasallamiento, sumisión, vejación, maltrato, humillación causada a otra persona. También es subyugación, dominación, abuso, presión, ahogo, congoja, apretura. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Nos hemos sentido a veces como oprimidos, como que algo nos ahoga, como que algo nos está metiendo en esclavitud. Ahora, obviamente ninguna persona, como ahorita preguntamos, les lancé la pregunta, ¿a quién se le antojaba ser esclavo? Y pues obviamente escuchamos la palabra y decimos, no, pues no, obviamente nadie quiere ser esclavo. Ahora, lo que vamos a ir viendo es cómo podemos llegar a ser esclavos sin querer ser esclavos, porque no nos damos cuenta que vamos avanzando muchas veces en nuestra forma de vida, la condición, nuestras decisiones nos llevan a meternos en una esclavitud que no deseamos. Es lo más curioso, a veces pensamos que vamos por un buen camino y definitivamente vemos que hicimos todo lo contrario, porque de pronto nos empezamos a sentir como esclavos. Ahora, ¿quién es un esclavo? El esclavo es una persona que está cautiva, que no tiene libertad, obviamente. Una persona prisionera es un siervo, es alguien que está sometido, que está dominado, subyugado
oprimido, rendido, seducido y sumiso. ¿Quién creen que sea el autor de la opresión, de las ataduras y de las cadenas? Satanás, definitivamente Dios no es, ¿ok? Ahora, ¿cuál ha sido el plan perfecto del enemigo desde el principio? Atar a todo el mundo, atar a todos aquellos que Dios ama, y eso es todos los que estamos aquí, todos los que no estamos aquí también, que Dios ama, y su objetivo es atarlos para que no puedan llegar a una libertad, que no puedan conocer al Dios de libertad que tú y yo hoy conocemos. Pero su táctica siempre es de seducción. Su táctica siempre, nunca se va a parecer, o no sé si te pase, ¿no? Que de pronto digan, bueno, es que yo te quiero atar, yo te quiero dominar y me voy a parecer a ti tal cual, Satanás, voy a parecer así, como te lo imagines, no sé cómo te lo imagines, pero así de horroroso. Pues nadie le entraríamos, ¿estamos de acuerdo? Todos los que de alguna manera llegamos y vamos caminando hacia una condición de esclavitud, todo comenzó por una seducción, por algo que, como le pasó a Adán y a Eva, específicamente a Eva con el fruto, dice que era codiciable. Era algo que no se veía tan mal, algo que no parecía tan malo ante sus ojos, y que seguramente la consecuencia tal vez no sería tan mala, porque lo que le había presentado la serpiente era algo que le seducía, el poder tener conocimiento, mayor conocimiento, el pensar que podía ser como Dios. Entonces, obviamente, ninguna persona es esclava porque quiere, pero muchas veces llegamos a esa condición, todo empezando por un pequeño pensamiento. En alguna ocasión alguien me decía, es que yo no sé por qué llegué y cometí este pecado. No, sí sabemos. Todo pecado que cometemos tiene que empezar por los pensamientos. Siempre que llegamos a una condición inadecuada, tuvo que haber pasado por un proceso mental, por un proceso en nuestro corazón. No simplemente llegamos y pum, pecamos, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso que nos sedujo, algo que nos llevó, que nos empujó, que parecía no ser tan malo. Entonces, el esclavo es una persona que por estar bajo el dominio legal de algo o alguien, carece de libertad. Y me gustó mucho esta definición porque todos los que aquí somos hijos de Dios, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que decimos que es nuestro Señor, que es el que manda, legalmente somos hijos suyos. Así que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, a menos que por desobediencia, por rebeldía, por pecado, nosotros legalmente le entreguemos autoridad a Él sobre nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo, a la palabra, a la presencia de Dios, porque podemos caer muy fácilmente en esto si no tenemos cuidado. Ahora, hoy en día existen muchas personas que están cautivas, que están esclavizadas, aunque no estén físicamente en la cárcel. Tú puedes decir, bueno, yo nunca he estado prisionero, y esperemos en Dios que nunca estés prisionero dentro de una cárcel física, pero ¿qué tal dentro de una cárcel espiritual? ¿Qué tal dentro de una cárcel mental, emocional? Hay personas que se encuentran en esa condición o que nos hemos encontrado en esa condición. Por ejemplo, enfermedades físicas o mentales, adicciones, malos hábitos, trabajo, porque a veces el trabajo, tú dices, bueno, es que el trabajo no es malo. No, no es malo. El problema es que el trabajo se convierta en faraón para tu vida. ¿Me explico? Que sea el que te domine, que te esclavice y no tengas tiempo para Dios. Muchos son prisioneros de las envidias, del rencor y los pensamientos de venganza hacia otras personas. Personas que constantemente están pensando, no quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y decimos, te perdono, pero ya llevas tres. Te las estoy contando, ¿eh? Te las estoy contando. Entonces, no nos damos cuenta, pero nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos, de las envidias, de la venganza. Hay personas que son esclavas de las tarjetas de crédito. Dile al que está a tu lado, espero que ese no seas tú.
Muchas veces las deudas afectan nuestra relación con Dios. También hay personas que son esclavas a los juegos de azar. Personas que dicen, ay, si no nada más fui a jugar tantito, pero ya casi casi hipotecaron la casa, ya entregaron la factura. Cuestiones que pueden acabar literalmente con la familia, con el matrimonio, con el patrimonio también. También hay personas que son esclavos de las compras compulsivas. ¿Alguien? Qué bueno que aquí nadie hay. Esclavos de las compras compulsivas, personas que no pueden estar sin comprar algo, no importa si se quedan sin comer, pero tienen que comprar eso que les gustó. También hay muchos que son prisioneros del qué dirán. Me he encontrado muchos de estos casos en consejería y en terapia, y me llama la atención porque muchos están con la mentalidad, no puedo hacer algo, no puedo avanzar, no puedo sentirme libre, porque a lo mejor las personas ni siquiera están preocupadas de lo que yo hago, pero yo supongo que las demás personas están preocupadas de lo que yo hago y están juzgando lo que yo hago, lo que voy a hacer. Entonces, no tengo la libertad ni siquiera de escuchar a Dios y de dar los pasos que Dios me dice que dé, porque estoy preocupado por lo que los demás digan. Entonces, puede ser también una situación así. Hay muchos que son cautivos de la televisión, dale un codazo al que está a tu lado, de las redes sociales, ya escuché un poco más de murmullos por acá. Y estas, tanto la televisión como las redes sociales, absorben muchísimo tiempo que deberíamos estar ocupando para Dios y para cosas productivas, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces estamos perdiendo el tiempo y decimos, es que no tengo tiempo de nada. Pues no, si estamos como 6 horas en las redes sociales, pues ¿a qué hora, no? Entonces, no nos damos cuenta, pero es algo muy fuerte. Hay matrimonios que se han destruido a causa de las redes sociales y de la adicción a las redes sociales, de la esclavitud a estas. Muchos son prisioneros de los afanes de la vida. Ahora, cuando tú estás en una situación de opresión, de esclavitud, cuando ves que todo esto se sale de control, porque tienes que saber algo, tenemos que saber algo. Cuando nosotros estamos atados a algo, cuando el enemigo logra echarnos el lazo y atarnos, créeme que no va a estar pensando a ver en qué momento te deja libre. Claro que no, él no quiere que tú jamás en la vida seas libre. Y cuando esto se sale de control, la opresión es tan fuerte, el dolor es tan fuerte, a veces la destrucción es tal, que hay muchas personas que piensan que su única salida es el suicidio. Y el suicidio se convierte en un verdugo en la mente y en el espíritu de una persona, en el alma de una persona. Una persona que está pensando, desgraciadamente, en esta situación, es como si las 24 horas, cada minuto, cada segundo estuviera ese pensamiento en su mente. Entonces, el enemigo no se duerme, mis amados. Está tratando de orillar a una persona, primero lo seduce, le manda el lazo y después lo quiere llevar a la muerte. Si no puede física, la espiritual la va a querer tomar porque sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hay un Dios, también hay un enemigo. Y lo creamos o no, existe. Hoy están sucediendo cosas tremendas. Lo sabemos, en el mundo suceden desgracias todo el tiempo, y a veces nos acostumbramos tanto a las desgracias que ya mataron, aquí hubo un tiroteo, pues sí, otro tiroteo, ¿no? Hubo tal desgracia, ya fulanita mató a su marido. O sea, son situaciones de verdad esclavizantes, son situaciones que están acabando con la sociedad. Y hoy en día hay una nueva moda que se llama el reto de la ballena. ¿Alguien lo conoce? El reto de la ballena azul, que empezó en Rusia y que ya han muerto, creo escuché, al menos 100 jóvenes. ¿Por qué? Porque los empiezan a seducir, son jóvenes que están en una condición de
soledad tal vez, que están demasiado tiempo en la tecnología, demasiado tiempo en las redes sociales, y entonces en las redes sociales les lanzan un chorro de retos, y uno de retos es, y tienen que cumplir durante 50 días un reto diferente. Pero va aumentando cada vez, primero les dicen que el reto es que veas 24 horas seguidas películas de terror, ¿no? Y ahí van, ¿no? Y después que hagas esto, hasta que la última es, y ahora el último reto es que te lances de un precipicio. ¿Y qué crees que están haciendo? Se están lanzando de un precipicio. Porque el enemigo no está jugando, porque él está haciendo todo lo posible por seducir, está haciendo todo lo posible por destruir, está haciendo todo lo posible por esclavizar. Tenemos que estar muy pendientes, jóvenes y padres de jóvenes, y a lo mejor personas que no son tan jóvenes, pero que si estamos en esa situación de contacto con redes sociales, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Ahora, el Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, eso lo dice Isaías 61, y vino a vendar a los quebrantados de corazón, porque la esclavitud trae dolor, trae heridas, la opresión trae heridas. Viene a publicar también la libertad a los cautivos. Dice, oye, hay libertad para tu situación, hay una salida para tu situación. Es el año agradable del Señor, el año del favor del Señor sobre sus hijos. Y viene a abrir la cárcel a aquellos que están presos. Ahora, mientras una persona permanezca atada, no puede recibir plenamente la bendición de Dios para su vida. Y un ejemplo es el pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto, eran el pueblo de Dios, pero permanecían esclavos. Y después Dios los saca de Egipto y se los llevan al desierto, y en ese lugar, aunque ya habían sido liberados de la esclavitud, su mentalidad seguía siendo de esclavos. Y eso es algo que Dios nos recuerda constantemente, porque una persona cuando no conoce a Cristo, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos en esa esclavitud porque no hay de otra. Y Dios vino y nos rescató. Pero cuando ya somos hijos de Dios y seguimos permaneciendo con una mentalidad de esclavitud, pues eso es más grave, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llega a ser una persona esclava? Un hijo de Dios. Cuando salimos de nuestro lugar seguro, ¿qué significa esto? De la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios tenemos certeza, tenemos seguridad, porque Él nos guarda, Él nos protege, Él está siempre teniendo cuidado de nosotros como hijos suyos. También una persona llega a ser esclava cuando desobedece a Dios. Ahora, una cosa va de la mano con la otra. ¿Cómo una persona puede salirse de su lugar seguro desobedeciendo a Dios? Es como cuando le dice a tus hijos, oye, no te vayas a bajar de la banqueta. Permanece en este lugar seguro junto a tus papás. No corras, no te bajes de la banqueta, porque cuando tú te bajes de la banqueta corres peligro. Y muchas veces los hijos hacen todo lo contrario y se bajan de la banqueta, y de pronto pasa un camión que casi los apachurra. Y tú te enojas y dices, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque tú sabes que ellos llegaron a esa situación, o ese niño llegó a esa situación porque se saltó una indicación. Todo porque Dios quiere que permanezcamos en su presencia, donde hay seguridad, donde Él nos guarda en todo tiempo. Entonces, si nosotros conocemos a Dios y si conocemos su palabra, no debemos de tener ningún pretexto para desobedecerla. Cuando nosotros le recibimos, decía hace un momento, lo recibimos como Salvador, pero también lo recibimos como Señor. Y el Señor es aquel que manda en tu vida, aquel que gobierna en tu vida, aquel que guía tu vida. Y tú y yo vamos a seguir lo que Él diga, porque vivimos bajo su gobierno. No se trata nada más de cantarlo, se trata de vivirlo, que Él es quien gobierna nuestra vida. Una persona llega a ser esclava también cuando tiene pecados ocultos. Y a veces pensamos, si nadie me está viendo, y corremos ahí al
rinconcito más oscurito a hacer algo que Dios dice que no hagamos, pensando que Dios no nos ve, o no sé qué nos pasa por la cabeza. Puede ser que mis papás no me vean, puede ser que mi esposo no me vea, que la esposa, que los hijos no me vean, que mi, quien sea, pero Dios me está viendo. Y es necesario que donde quiera que yo esté sea transparente, que mi vida sea la misma en obediencia aquí y allá. Tenemos que ser genuinos delante de la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente, porque vamos a hacer algo especial al final, pero vamos a ver algunos puntos. Para poder romper las ligaduras de opresión, para poder salir de la esclavitud, debemos, como primer punto, clamar a Dios, ¿ok? Vamos a ver qué dice Éxodo 2, del 23 al 25, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: con el paso de los años, el rey de Egipto murió. Ustedes saben que Egipto representa el mundo, representa la esclavitud. Entonces dice, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Y luego dice, clamaron por ayuda. ¿Qué hicieron? Clamaron por ayuda. Y su clamor subió hasta Dios. Ahora, quiero detenerme aquí un segundo. A mí me llama mucho la atención la palabra clamar, porque a veces decimos y clamamos y estamos, y eso no es clamar. O sea, una persona que clama es porque está en una situación desesperada, porque está en una situación de opresión tal que dice, por favor, necesito ayuda, ya no puedo más. Entonces dice que ellos clamaron por ayuda y dice que su clamor subió hasta Dios. Dice, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dijo, en el 25 dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Otra cita también de la Traducción Viviente está en Salmo 107:5 y luego los versículos 10, no, nada más del 10 al 16, perdón, 107 del 10 al 16. Dice, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, como es la condición de muchas personas, en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. Y después escucha, dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. O sea, escucha, no deberíamos llegar a este punto, pero porque muchas personas a veces dices, ¿por qué esa persona no puede levantarse? ¿Por qué sigue lo mismo? ¿Por qué sigue pecando? ¿Por qué? Y a veces, pues es que no ha tocado fondo. No necesitamos tocar fondo, por amor a Dios. Ahora, si tocamos fondo, tenemos que reconocer nuestra condición, y dice que si clamamos, Él va a escuchar desde lo alto y va a venir en nuestro socorro y va a venir a extender su brazo de poder sobre nuestra vida y sobre nuestra situación. Y muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de su misericordia, porque Él prolonga su misericordia para que podamos volver a su camino y no perdernos. Otro punto
es que para salir de la esclavitud debemos de estar en el lugar adecuado. O sea, es vital congregarse, es importante que podamos estar juntos. No podemos menospreciar el hecho de congregarnos. Y dice Hebreos 10, del 24 al 25, en la Reina Valera dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, estamos dentro de un lugar, dentro de una congregación, dentro de un lugar donde la familia espiritual nos anima, nos alienta. Si estamos pasando por alguna situación, de pronto alguien va a venir y nos va a decir: oye, ¿cómo estás? Nuestra primera palabra es: bien. No, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No, pues es que estoy pensando en irme de mi casa. No, espérate, aguanta, ¿me explico? En otro lugar a lo mejor te van a decir: sí, vete de tu casa. ¿Sí? Sí, abandónala, sí, mándalos a todos a volar. Pero aquellas personas que estamos dentro de un lugar que es parte del cuerpo de Cristo, nuestra obligación es exhortarnos y animarnos. Así que es importante que para salir de esa esclavitud estés en el lugar adecuado. No dejar de congregarte. Si tú vienes por primera vez, eres bienvenido. Esta y todas las veces, todas las reuniones, esta es tu casa, de verdad. Ahora, otro punto es: hay que conocer la verdad. Juan 8, del 32 al 36, dice así en la Nueva Traducción Viviente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará, ¿qué? Libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esa palabra? Ahora, es necesario que conozcamos cuáles son nuestros deberes para poder hacer uso de nuestros derechos como hijos de Dios, los derechos que tenemos en Cristo. Es necesario que conozcamos, que yo conozca cuáles son mis deberes, qué es lo que Dios me dice. Entonces, conociendo la palabra, congregándome, voy a saber y voy a tener ese conocimiento. No creas que de un día, de pronto en un sueño te van a venir todas las cosas que Dios dice de ti. Claro que no, necesitamos que Dios nos hable por medio de su palabra, y también cuando nos congregamos estemos recibiendo esa instrucción para no vivir en esclavitud. Otro punto es que hay que creer. ¿Tú crees que Dios te puede hacer libre de la situación que sea? Porque a veces decimos: ¿será que Dios pueda con esto? Yo le venía diciendo al Señor mientras venía manejando: Yo sé que tú puedes con lo que tú quieras, Señor. O sea, para ti no hay nada imposible. Somos nosotros los que tenemos como una barrera que no nos permite ver más allá, que no nos permite creer cuán poderoso y cuán capaz es Dios de sacar de la esclavitud a cualquier persona, de la situación que sea. Él puede. Pero necesitamos creer. Vamos a ver qué dice Marcos 9, del 20 al 24. Dice: así que se lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y a veces así actuamos con Dios: Señor, pues a ver si se puede. Ah, caray. Y Jesús contesta en el versículo 23: ¿cómo que si puedo? Ya imagino a Jesús:
¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús, todo es posible, todo es todo aquí en China, ¿ok? Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre, ¿qué hizo? Clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y cinco, necesitamos identificar el pecado oculto. ¿Qué hay, amados? Dejemos que el Espíritu nos muestre si hay algo oculto que no hemos querido hablar, no hemos querido manifestar, no hemos querido llevar. Él lo sabe. A lo mejor los demás no, pero Él lo sabe. Y es necesario que podamos sacar todo lo que está oculto. No hay nada que podamos esconder de Dios. Ahora, escúchame. A veces cuando hay un pecado, bueno, no a veces, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces clamamos por una libertad y la libertad significa hacerme responsable de mis decisiones. Y muchas veces llevamos una consecuencia, pero algo que tenemos que saber es que Dios es profundamente bueno. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Él, entonces Él puede perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos puede hacer completamente libres, nunca será para avergonzarte. Si es una situación, a veces dices, pues es una situación a lo mejor en mi matrimonio, pues a lo mejor te vas a echar una bronca, pero si pides misericordia, claro que Dios puede obrar. Y si, ¿qué tal si es algo con mis papás porque no les dije? ¿Te vas a echar una bronca? Pues sí. Pero Dios es bueno si tú verdaderamente reconoces y clamas a Él y todo pecado oculto sale a la luz. Proverbios 28:13 en la Nueva Traducción Viviente dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, porque no nada más decir, ah, pues yo tengo un pecado, pero me quedo con él, ¿no? No, dice, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y misericordia, recuerda que es cuando Dios nos da, perdón, cuando Dios no nos da lo que sí nos merecemos. Porque lo que nos mereceríamos no nos va a gustar mucho. Pero misericordia es cuando Dios no nos da eso. Nos da libertad y nos da bendición y derrama de su amor sobre nosotros a pesar de lo que sea. Isaías 1:18 dice: vengan ahora. Y es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Y ahí suena así como aterrador, así como, ay, ¿qué me va a decir? Y dice Dios: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice Dios. Todos tus pecados son perdonados si los llevas delante de Él. Ahora, nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti, porque seguramente hoy Dios va a liberar. Pero nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Dice Deuteronomio 8 del 11 al 20, dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. ¿Y qué quiere el Señor de ti y de mí? Dice Deuteronomio 10:12, y ahora, ponle tu nombre. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere
que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Somos responsables. Una vez que Dios quita las ataduras y nos vuelve a la libertad, somos responsables de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestro corazón, de cuidar la libertad que Dios nos da, tomar decisiones correctas, no cometer los mismos errores porque tendremos los mismos resultados. Tenemos que ser personas de convicciones firmes, que si Dios me dice esto, eso es. Camina hacia adelante y no retrocedas, aunque las circunstancias no te sean favorables. ¿Ok? Bien, ahora yo te pido que te quedes ahí porque vamos a presentar algo especial y que pongamos mucha atención a esto que vamos a presentar. Yo le voy a pedir a los chicos, que espero que ya estén listos. Y también hay una pista que espero que también esté lista. Esperen todavía, la pista todavía. Gracias. Chicos, ¿les estamos esperando ya? I want to feel you, I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find you.
lay me deeper now. How can I stand here with you and not be moved by you? But you told me, how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Tell me, how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. Los demonios se levanten. Yo quisiera que nos pongamos de pie, amados. Dios puso en mi corazón que se representara este performance. Y el Espíritu de Dios iba a tocar. Dice Deuteronomio 7 del 17 al 19: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más poderosas que yo, estas opresiones, estos demonios, estas cosas que me están oprimiendo son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dice: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temieres. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Señor tu Dios echará a estas naciones, echará a esta opresión, a estos opresores, a estas situaciones delante de ti poco a poco. Dice: no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas el Señor tu Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Es una palabra que Dios nos da.
Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos ahí donde estamos. Primeramente quisiera dirigirme a aquellas personas que están aquí por primera o segunda vez, aquellas personas que fueron invitadas o que vinieron solas, no sé. Antes de salir de una esclavitud, necesitamos conocer al Señor que nos lleva a libertad. Y ese es Jesús. Y a lo mejor hemos escuchado de Él, a lo mejor hemos practicado alguna creencia o religión. Está bien, pero Él nos llama a conocer verdaderamente su persona, verdaderamente su corazón. Así que yo le voy a pedir a esas personas que están aquí por primera, segunda, tercera vez, que nunca han decidido entregar su vida a Cristo, pero hoy dicen: yo quiero esa libertad, no quiero vivir más así. Yo les pido que pasen aquí al frente para que podamos orar por ustedes, podamos orar juntos. Vamos a animarles. Si vienes con Él, acompáñale, acompaña a tu familiar, a tu amigo. Vamos a acompañarles hasta este lugar. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Así que vengan todos. Aquí los recibiremos con mucho amor. Adelante. Aquí hay más espacio. Vamos a tratar de extendernos hacia los lados. Hoy es el día que Dios ha dispuesto para salvar y liberar. Vamos a dar otro aplauso para seguirlos animando. Hay más personas que se siguen animando. Adelante, adelante, son bienvenidos, pasen. Si hay alguien más, puede salir de su lugar y venir. Le esperaremos con mucho gusto. Y bueno, sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos. De verdad nos da muchísimo gusto recibirles a todos los que están aquí. Sabemos que Dios les ha traído. Y se los decimos, si yo estoy hablándoles de esto es porque conocemos a ese Dios de libertad. Y la primera libertad que Él nos da es salir de la muerte eterna. Porque ese es el destino de una persona que está sin Cristo. Pero los que reconocemos que Él es Señor y lo confesamos, dice que nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy es tu día. ¿Sabes que la decisión que estás tomando hoy es la más importante de toda tu vida? De verdad. Bienvenidos. Vamos a cerrar nuestros ojos para que no se distraigan. Y vamos a hacer una oración. ¿Ok? Vamos a hacer una oración donde tú vas a hablar en voz alta, que tú mismo puedas escuchar tu voz, pero sobre todo es importante que creas lo que te estamos diciendo y es importante que creas lo que tú vas a decir, ¿ok? Así que repite estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, muchas gracias porque me has atraído hasta este lugar. Gracias porque has puesto tu mirada en mí. Porque derramaste tu sangre preciosa por mi vida. Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que mi condición sin ti es muerte eterna. Pero hoy yo te pido perdón. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida, pero también como mi Señor, como quien manda, como quien va a guiar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora van a orar por ti. Familia, vamos a extender nuestras manos hacia cada uno de ellos y vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de ser parte de este milagro, que es que aquellas personas, Señor, que no estaban en vida eterna, hoy vengan y tengan vida eterna a causa de reconocer su condición delante de ti.
gracias, Señor, porque tú estás derramando de tu presencia en este momento sobre sus vidas. Los bendecimos, bendecimos sus familias. Tu Espíritu Santo llena, tu Espíritu Santo libera y restaura. Señor, revélate a sus corazones. Hoy clamamos a ti para que te reveles, Señor, a su vida, que puedan conocer al Dios de amor, que puedan conocer tu corazón, que puedan conocer tu mirada, que puedan conocer tu persona, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, porque tú los abrazas. Gracias, Señor, porque están bajo tus preciosas alas. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando terminen de orar, van a pedirles que pasen aquí a la izquierda de ustedes, derecha mía, porque queremos darle. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Dale like en Facebook. Síguenos en Twitter e Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya lo sabes, publica, chitea y entérate de todas nuestras actividades.